En esta casa del barrio londinense de Kentish Town, la policía británica ha detenido hoy al presunto miembro de ETA, Kemen Uranga Artola. La Audiencia Nacional Española le reclama por un delito de colaboración terrorista al haber facilitado un piso franco al comando Vizcaya. Uranga estaba en busca y captura desde 2001. Ese año fue identificado como uno de los asesinos del magistrado José María Lidón, quien recibió un disparo cuando salía del garaje de su vivienda. El presunto Etarra ha comparecido esta tarde ante el juez en la capital británica y ha rechazado su extradición. El inicio de ese proceso ha quedado fijado para el 5 de septiembre. Uranga permanecerá en prisión preventiva en principio hasta el 15 de agosto, cuando tendrá que volver a comparecer ante el tribunal.